¿Usted sabía que este señor se alquila para fingir ser un papá? ¿Cómo? Aquí está la prueba. Este tipo es un mal actor que sale en La Rosa de Guadalupe como Sombra 4. Y no es el papá de ninguna de sus hijas, como ellas nos hicieron creer. ¿Y esto? Si no es mi cumpleaños. Ya me hicieron mi primer pago. Y con esto quiero agradecerle todo el apoyo que me ha brindado. ¡Ábralo! Espero que le guste. Ay, Omar. Esto debe ser muy costoso. No crea que tanto. Ojalá fuera una joya real como usted se merece. Pero solo es joyería fina. Además, quiero que se vea muy guapa. Porque en la premiere de la serie, usted me va a acompañar. Siempre he sabido que eres un joven noble y un gran hombre. Y eso Dios, la Virgen de Guadalupe y la vida lo compensan. La quiero mucho, doña Jacinta. Gracias por todo. Por todo. Gracias a ti, mijo. Gracias a ti. Aquí está el dinero que me diste. En su momento lo acepté porque tenía necesidades. Pero las cosas han cambiado. Y no podría aceptar el dinero de una niña. Aquí está el dinero que tú me diste. Mejor quédatelo. Todavía tienes que ir a mis 15. ¿O ya no lo vas a hacer? No, claro que voy a ir. Pero no te cobraré nada. Además, han sido demasiados ensayos como para no aprovecharlos. Y también voy a ir a tu graduación. Pero no te cobraré nada. Con el tiempo, he aprendido a quererlas. Muchas gracias. Hola, niñas. Hola. Un cliente me canceló y quise pasar por ustedes. Pues qué bueno que se dio la oportunidad. Así puedo volver a verla. ¿Me acompañan por unas cosas? Y bueno, ¿qué tal estuvo el ensayo? Muy bien, muy bien. Es una lástima que ya se estén terminando. Sí. Pronto serán los 15 y... Bueno, yo quisiera seguir viéndolas. Sí. Por lo pronto en los 15 de Jazmín y la... La graduación de Celeste. Sí. Ya después buscaremos otro pretexto para... coincidir. Sí. Coincidir. Sí. ¿Qué estamos esperando? ¿No te das cuenta de cómo se ven mi mamá y Omar? Tal vez termine siendo nuestro papá de verdad. Sí. Déjame decirte que te ves muy bella. Eres la mamá más guapa de toda la graduación. Gracias, pero no exageres. Invitamos a todos los graduados a que pasen al jardín con sus padres para tomarse una foto en el escenario que se les ha preparado. ¿Vamos? ¿Te molesta si les acompaño? Claro que no. De hecho, sería un gran detalle. Gracias. ¿A dónde crees que vas? No creo que te importe. Déjame en paz. Lo digo porque la foto es para papás. Y este tipo no es nada tuyo. ¿Qué te pasa, niña? ¿Usted sabía que este señor se alquila para fingir ser un papá? ¿Cómo?
Aquí está la prueba. Este tipo es un mal actor que sale en La Rosa de Guadalupe como Sombra 4. Y no es el papá de ninguna de sus hijas, como ellas nos hicieron creer. Que me hicieron pasar. ¿Qué fue eso de contratar a Omar para que hiciera pasar por su papá? Pues la verdad. ¿Y de quién fue la idea? Mía. Y por supuesto todas estuvieron de acuerdo. Obviamente. Pues sí. Claro. Tienes que entendernos, Ma. Nosotras necesitamos un papá. Tú eres la mejor mamá del mundo. Pero en la escuela nos molestan porque no tenemos a un papá. No te enojes con nosotras, mamá. Solo intentamos complementar lo que nos hacía falta. Solo vine a pedirte perdón por todo lo que pasó. ¿Cómo es posible que te prestaras este engaño? Fue lo que decidí en un momento de desesperación. ¿Pero tomar dinero de unas niñas? Sí, sí. Sé que no estuvo bien. Pero eso ya les devolví todo. Tus hijas son maravillosas. Merecen un cariño especial, un cariño incondicional. Espero que no las hayas castigado. Discúlpame, pero no puedes decirme cómo educar a mis hijas. No eres su papá. Sí, tienes razón. Yo solo vine a pedirte perdón. Creo que lo mejor será que me vaya. ¡No! ¡Omar! ¡Espera! ¡No te vayas! Queremos que siga siendo nuestro papá. Lucy, por favor. ¡No lo dejes ir, mamá! ¡Omar es bueno! Es cierto, ma. Tal vez no hicimos las cosas bien. Pero eso no quita que sea una buena persona. Además, tú también saldrías perdiendo. ¿O crees que no se nota que sientes algo por él? ¡Celeste! Tus hijas no son tontas. Y es cierto, yo también siento algo por ti. Por eso quisiera pedirte la oportunidad de que empezáramos de nuevo, sin mentiras ni ocultarte nada. Quiero mostrarte todos los días el amor especial que has despertado en mí, Azucena. Por eso te pido que me des esta oportunidad. Sí, está bien. Empecemos de nuevo y tengamos una oportunidad para encontrar la felicidad. Rentarle a Omar un cachito de amor. Todos creemos que tenemos los mejores papás, solo porque nos sentimos felices cuando estamos con ellos. Pero no todos tenemos a un papi o a una mami. Y que uno de nuestros papás no nos complemente, nos hace buscar a alguien que nos diga: ¡Rento un cachito de amor!